queridos amigos de Veterinario Online. Hoy estamos aquí con un zorrito fene que se llama Bartolo y os queremos dar unos consejos sobre los cuidados críticos que podéis extrapolar a todo tipo de carnívoros salvajes. Bartolo es un cachorrito de zorrito fennec de 2 meses y es muy asustadizo, él se defiende lanzando bocados, por eso lo tenemos bien sujeto. ¿Qué le ocurre? Tiene diarrea, tiene vómitos, tiene parásitos y sobre todo no quiere comer. ¿Qué cuidados desde casa tendría que recibir de urgencia este animal? Pues en primer lugar, tiene que estar en un lugar calentito. Tienen que estar calientes, tienen que estar aproximadamente a unos 30 grados. Es la temperatura ideal para ellos. Además, os vamos a enseñar a poner suero subcutáneo y forzar a comer. En principio, vamos a preparar una dosis de suero subcutáneo. Este suero puede ser de varios tipos. Nosotros le vamos a poner en concreto un suerito que lleva cloro por los vómitos y que lleva glucosa porque está sin comer. Se puede hacer una bolita de suero subcutáneo puesto donde más pellejito sobra, que normalmente es en la espalda. Pues bien, vamos a colocarle. Siempre tenemos que buscarnos la ayuda de alguien para que esté bien sujetito y lo vamos a poner a modo de vacuna, justo debajo de la piel y, vale, gordo, le vamos a hacer una bolita de suero debajo de la piel. En este caso le hemos colocado 10 mililitros y ahora le haremos otra bolita de otros 10 mililitros en un lugar distinto. Con esto le reponemos los electrolitos necesarios y además la glucosa para darle un poquito más de fuerza. Ahora en el otro lado. Igualmente, debajo de la piel, justo debajo de la piel, le aplicamos una bolita de suero subcutáneo. Vale. Una vez que lo tenemos hidratado, poquito a poco empezaremos a darle de comer. Yo en este caso he elegido una latita de Hills intestinal para problemas intestinales en animales carnívoros. Veis que viene preparada a modo de paté. Podemos incluso disolverla, ayudarnos y disolverla con un poquito de agüita, un poquito de Aquarius o un poquito de suero para conseguir la textura que queremos y poderla coger con la jeringuilla. Ahora, poquito a poco, vamos a ir dándoselo directamente en la boquita. Siempre por la comisura de la boca y dejándole tragar. Vemos que el animal tiene, cuando se la ponemos, normalmente estos animalitos que se encuentran débiles, cuando una vez que puesto, tiene bastante apetito. Ahora vamos a preparar para darle, porque debiera comerse al menos la mitad de esta latita. Venga, gordo. Vale. Muy bien. Thank you.
Vamos a limpiarle también un poquito el morro. Vemos que además el animal, una vez que ya sabe que le estamos dando de comer, empieza a abrir la boca de un modo voluntario. Él, en este caso, está un poco asustado. Venga, gordo. Vamos. Además, se puede suplementar, va muy bien, con azúcar o miel. Porque los animales que no comen, sobre todo cuando son chiquititos y tienen diarrea, enseguida cogen hipoglucemias. Por tanto, azúcar o miel, como dieta forzada junto con la latita de carne, va a surtir muy buen resultado. Vamos, que con esta vamos a terminar. Venga, hombre, si luego te la comes bien. Vale, escuétale más del culete, que yo la cabeza ya la tengo. Muy bien. Siempre poquito, para que el animal no se nos agobie, porque además también dar mucho de comer de golpe en ocasiones produce vómitos. Vemos que lo ha tolerado muy bien. Y en principio, hasta dentro de una hora, no haría falta volver a repetir la operación. Y con este consejo, nos despedimos de este vídeo para que tengáis un leve concepto de lo que es hidratación y comida de urgencia en animales mamíferos carnívoros en estado crítico. Gracias.